Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a otro video de uñas. Muy bien, entonces en este video, ¿qué estaremos haciendo? En este video vamos a hacer una rosa, ¿ok? Vamos a utilizar color rojo con un poquito de negro, ¿sí? Entonces vean, vamos a tomar perlas, ya sabemos cómo tomar perlas bicolores. En este caso simplemente tomemos menos cantidad de color negro, ¿sí? Un poquito nada más. Ahora lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a aplicar una perla, ¿ok? Vamos a hacer como la primer pétalo. Estos pétalos son un poco diferentes, no son tan parecidos a los demás, ya van a ver, son abiertos. Tenemos que aplicarlo de esta forma, vean, lo aplicamos acá, ¿cierto? Dejamos que tenga consistencia, ¿sí? Pero por supuesto, lo aplicamos cuando tenga consistencia también, muchachos. En diagonal, abrimos el pétalo, no lo partimos en dos, tengan cuidado, ¿sí? Simplemente lo abrimos, vean, suave hacia un lado, suave hacia el otro, vean. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Cuando ya tenga la consistencia adecuada, limpiamos nuestro pincelito. Hidratamos, lo vamos a limpiar y vean, a 30 grados aproximadamente presionamos ¿para qué? Para darle movimiento y abrir el pétalo, siempre apuntando a un centro, ¿ok? Referencial, ¿ven? Ah, pero yo quiero darle más movimiento a ese pétalo, se ve muy, muy, muy redondo. Bueno, lo presiono, vean, un lado más que otro, suave, ¿ok? Suave, vean cómo se va creando esas pequeñas ondas de movimiento y introducimos el pincel por debajo y ahí le pronunciamos más esas ondas. ¿Ok? ¿Ven? Ahora, el siguiente pétalo, ¿dónde lo vamos a aplicar para hacer una rosa? Lo vamos a aplicar al sentido contrario. Si este lo aplicamos acá y aquí está el centro de la flor, ok, de la rosa, vamos a aplicarlo aquí, o sea, así. ¿Okay? Entonces vamos a aplicar otro pétalo, ¿okay? Igual de abierto, ¿sí? Es cuestión de práctica, muchachos. Tomamos producto, dejamos que autonivele la perla, ¿sí? Dejamos que autonivele, aplicamos, vean. ¿Okay? Ahí están los dos colores, ¿sí? Cuando tenga la consistencia adecuada, empezamos a abrir, ok, ven, y ahora sí, empezamos a formar nuestro pétalo, presiono 35 grados, 30 grados, ok, presiono, y voy, mire, vean que siempre tengo que girar el pincel, ok, ¿ven? Ahora presiono para crear ese movimiento. Pero ojo, nunca a 0 grados, nunca a 0 grados. Si llegamos a trabajarlo a 0 grados, lo que vamos a hacer es que él va a quedar plano, ¿sí? O posiblemente se vaya a fusionar con el otro producto. En este caso lo va a pasar esto que está aquí, ¿sí? Que se fusiona, queda como adherido completamente a la base, ¿ok? Entonces, bien, ahora, el otro pétalo, ¿cómo lo vamos a aplicar? Ya tenemos los dos pétalos bases de nuestra rosa. El otro pétalo, ¿cómo lo vamos a aplicar? Nosotros vamos a aplicar el otro pétalo acá, ¿sí? El sentido contrario, tenemos, vamos a hacer como una X, ras, ras, ¿ok? Vamos a aplicarlo entonces, tomamos producto, ¿sí? Menos cantidad, por supuesto. ¿Ven? Ya vamos a ver lo que vamos a hacer acá. Aplicamos, ¿sí? El final de cada pétalo tiene que estar lo más delgadito posible, ¿ok? Porque si lo dejamos a llegar muy, muy pronunciado o muy alto, con mucha altura, pues se nos va a complicar. Luego, abrimos, ¿ok? ¿Ven? Ok, dejamos que autonivele un poco y ahora sí, presionamos, abrimos, presionamos, ven, presionamos a 35 grados, 30 grados, ven, damos movimientos,
creando ondas. ¿Ven? Ok. Ahora vamos con el otro pétalo. El otro pétalo, entonces, si hicimos este hacia acá, entonces el otro tenemos que hacerlo aquí. Pero lo vamos a hacer aquí, así, vean. Que salga como que se sobremonte sobre este, ¿ok? Y salga hacia acá, ¿ok? Ya van a ver. Vamos a tomar producto. Después que entendemos las bases que hemos venido haciendo, realizar otro tipo de pétalo tampoco es que es tan complicado para flores, ¿ok? Flores, rosas. Me agarro un poco más de producto, que no estoy viendo bien por la cámara. Okay. Un poco producto. Ok. Dejo que autonivele un poco. Bien. Ok. Esperar que autonivele un poco. Ya saben que tenemos que esperar para poder abrirlo. Ven, lo abro pero con coherencia, vean, para que quede sobrepuesto acá el otro pétalo, ¿ven? La terminación del pétalo. ¿Ven? Y cuando ya yo empiece a presionar, pues debería quedarme bien, ¿ven? Presiono a 35 grados aproximadamente. Quedó sobrepuesto muy bien. ¿Ven? Y el otro pétalo hacia acá. ¿Ven? Movimiento, presiono con el costado, con el dorso. Y listo. ¿Ven? Aquí fusiono para que no se vea tan marcado. Y ahora sí vamos a hacer el centro de la flor. ¿Ok? O de la rosa. Ya saben que el centro de la rosa, bueno, no saben esto, ¿no? Pero posiblemente sí lo sepan algunos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar otra perlita. Una perlita la vamos a aplicar acá, igual bicolor. El color negro tiene que quedar debajo. Y le vamos a hacer como un pequeño espiral. Ese centro es un espiral. Vean la manera en que lo vamos a trabajar. Lo vamos a trabajar en 80 o 90 grados aproximadamente. Voy a bajar un poco más la cámara. ¿Ok? El tip. Tomo la perlita, ok, tomo el color negro, ¿sí? Dejo que autonivele porque lo que voy a hacer acá es, digamos que, unirlo con este filo que tengo acá o la terminación de este pétalo, vean acá. Lo aplico en el centro, rápidamente con la punta del pincel lo que hago es fusionar, ¿ven? Con el otro pétalo. El final del pétalo, ¿sí? Limpio mi pincelito. Ok. Y ahora entro, vean, con la punta del pincel. ¿Sí? La punta del pincel, el dorso. Y voy abriendo a 80 grados, 90 grados aproximadamente, ¿ven? Me voy hacia el otro costado, vean, para fusionarlo y que parezca que ahora es un solo pétalo, ¿ven? ¿Ven? Y aquí lo que hago es jugar y digamos que hacemos como un pequeño espiral con el otro, la otra perla, a la última perla, ¿ven? ¿Ven? Y listo, tenemos una pequeña rosa. Ok, ahora le podemos poner, mientras matiza para que se vea mucho mejor, aquí le voy a poner un poquito más de producto porque se ve que fueran dos pétalos ahí apenitas, ok. Vamos a aplicarle un poco más de producto aquí para crearle altura y profundidad, muy bien. Ok. Ahora, ¿por qué pusimos el color negro debajo? O sea, para esto mismo, vean. Para que se vea esa profundidad. Ahorita cuando ya matice bien, ok, ya sé que el producto ahí les muestro, ok. Porque aquí, por lo brilloso, pues con la luz no se ve tanto, ¿sí? Entonces, vean, vamos a hacer la flor, la hoja, ¿sí? Vamos a hacer una hojita, ok. Vamos a dejar aquí. Vamos a aplicar entonces color verde, que en este caso voy a usar un solo tono de verde. ¿Ven? Dejo que autonivele un poco y la aplico, vean,
ahí tengo un pequeño espacio. Bueno, entonces en ese espacio lo aprovecho para que mi hoja salga desde ahí. ¿Ven? Le doy movimiento y creo la dirección. ¿Ok? Dejo que autonivele. ¿Ok? Puedo hacer terminarlo entonces con el pincel número 2. ¿Ok? Llego, abro. ¿Ven? Abro lo redondito, la barriguita. ¿Ven? Abro la barriguita. Y aquí, dirección. ¿Ok? ¿Ven? Presiono y termino. ¿Ven? Si ustedes desean, pueden abrirle lo que son los canales, como ya les hemos visto, vean, suavecito, 1, 2, 3, cuestión de gusto, ok, 1, 2, 3, cuestión de gusto, ¿sí? Entonces, vean cómo va quedando la flor, ¿sí? Ahora vamos a poder aplicarle de una sola vez la ramificación, ¿sí? Aprovechemos, aplicar una ramificación, vamos a hacerlo una ramificación bastante larguita, desde acá hasta aquí, ¿sí? Vamos a hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar una perla igual del mismo tono, verde. ¿Ok? Vean esto. Dejamos que autonivele un poco y vean cómo va a cambiar. ¿Sí? Aplicamos en el momento adecuado, preciso. Y vean, con la puntita del pincel vamos llevando el producto por encima nada más. Y hacemos que quede como un rabito lo más cerca o lo más pegado, lo más dentro de lo que es el inicio de nuestra hoja, ¿ok? Entonces, en este caso, vean, ya limpiamos nuestro pincelito. Cuando tenga consistencia el producto, venimos acá para crear esto, para que quede como una bolita y aquí quede un poco más fino, ¿sí? Un poco más estrecho y delgado, ¿sí? Vean. Y aquí se fusiona con la hoja desde adentro. Y parece así un tallito, una ramificación, o digamos, no sé cómo decirle, no sé realmente cómo decirle, pero sé que existe esto, ¿ok? Me olvido el nombre. ¿Ven? Entonces vean aquí, esta sería la flor. Ahora, vamos a mostrársela con el lente macro para que la puedan previsualizar bien. ¿Ok? Déjenme quitarle el zoom a esto. Ok, muy bien. Aquí, ahí, muy bien. Ahora acá la pueden ver, vean. ¿Sí? Vean lo que es el espiral. Ustedes pueden hacerlo con más pétalos si quieren, más grande. Esta la hice súper pequeña, ¿ven? Simplemente utilizamos, en realidad, 4 pétalos, ¿ven? Entonces, ya saben, de esta práctica, ¿ok? Me van a hacer, o de este video me van a hacer 2 prácticas, ¿sí? ¿Ok? Una me la van a enviar, ¿sí? Sin las hojitas, ¿ok? Con otro fondo, por supuesto, y la otra me la van a enviar con el tallo y la ramificación y la hoja, ¿ok? Entonces, ya saben, ¿sí? Ya saben, diferentes fondos para yo saber que son diferentes y pueden hacer la que ustedes deseen, las cantidades que ustedes deseen, pero me van a enviar las que ustedes sientan que están bien o que mejoraron bastante para yo poder corregir, ¿ok? ¿Ven? Recuerden que su monómero debe estar totalmente limpio, ¿ok? Limpio, limpio, limpio para poder trabajar. Y otra cosa también importante, que cuando estamos trabajando, el pincel tampoco puede estar sucio, no puede estar cargado siempre, ¿por qué? Y tampoco con residuos, porque entonces va a parecer que en vez de esto que tenemos acá, vean, así que se ve como matizado, va a quedar siempre así brilloso, ¿ven? ¿Por qué? Porque va a tender a no secar nunca, va a esa apariencia, sí seca, pero va a tener esa apariencia. Y la idea es que matice para que se vean las profundidades y todo el relieve, ¿ok? Entonces ya saben.